Hay mejores. Manuel Gómez Morín. Buenas tardes tengan compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación que nos acompañan y todos los presentes en esta sala. Me permito saludarlos con cariño y respeto. Mi compromiso como legisladora, como voz del pueblo y representante popular, es el bienestar con base en el respeto de los derechos humanos y fundamentales de cada ciudadano de nuestro Estado, y cada una de mis acciones vela a favor de ellos. Como ciudadana, me uno con la sociedad para combatir y escuchar propuestas y solicitudes de nuestra gente, una de las más frecuentes y que obra en detrimento de las familias quintanarroenses son las altas tarifas de energía eléctrica en el hogar. Hoy enfrentamos tiempos difíciles. Hace 4 años nos prometieron que bajaría el costo de la luz y no lo cumplieron. El gobierno federal incluso incrementó los impuestos, ocasionando que los recibos de la energía eléctrica lleguen cada vez más altos. Y mientras tanto, el salario mínimo de los trabajadores lo aumentaron solamente unos cuantos pesos, obligando a cientos de miles de familias a elegir entre comer, vestir, darles educación a los hijos o contar con los servicios de luz y agua. Eso ya no se puede seguir así. Entiendo mis facultades como diputada local y los límites que tengo. Enfrento la realidad de que yo no puedo aumentar el salario mínimo hasta una cantidad que garantice el bienestar de las familias, ni bajar el precio de la gasolina o de la energía eléctrica, pues son competencias federales. Pero sí puedo trabajar para encontrar formas para ayudar a los quintanarroenses. Y este exhorto es precisamente la materialización de estos esfuerzos. Luego de meses de tocar puertas y realizar gestiones ante las autoridades correspondientes, se obtuvo una propuesta favorable para lograr que la Comisión Federal de Electricidad, en el ámbito de sus facultades y obligaciones, realice lo pertinente a efecto de que modifique la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuario doméstico, dejando de aplicar la tarifa 1C para aplicar la 1D en el municipio de Benito Juárez, ya que cuenta con los lineamientos establecidos por la ley. Debido a lo anterior, es que hoy me honra versar estas palabras con motivo de buenas noticias para el municipio de Isla Mujeres, a fin de que se vea beneficiado con las mismas aplicaciones, por contar también con estos parámetros, como ha sido fundado y motivado, en virtud de la atención a las propuestas emitidas por los ciudadanos, que para mí son ley, y también considerando atentamente las propuestas emitidas en este honorable pleno acerca de extender este beneficio en la medida de lo posible. Hoy quiero hacerlos partícipes del éxito que significa la reducción en costos de tan indispensable servicio. Con esto, se verán beneficiados más de 5.000 hogares del municipio de Isla Mujeres, lo que se traduce en 15.000 isleños que gozarían de una tarifa eléctrica más justa. Y no debemos olvidar que, de acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, son 350 hogares de este municipio los que aún carecen de energía eléctrica y que también deben ser tomados en cuenta. Así es. Trabajamos juntos por un Quintana Roo íntegro con el principio de eje rector de un Estado que respeta y se desempeña siempre en favor del ciudadano, amparando así sus derechos humanos y fundamentales. Les saluda con gran aprecio Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de la 15ª Legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, se somete a votación el acuerdo presentado, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 1 minuto.